Hola, bienvenidos al nuevo capítulo de Lundo Challenges, versión Esmeralda. La verdad es que este va a ser un capítulo un pelín especial y diferente, porque soy un poquito no, perdona, perdonad, digo, pero tuve un pequeño problema con el micrófono de la grabación de este capítulo, así que va a ser como, digo, especial porque va a ser como una especie de mini introducción al siguiente capítulo. Así como un mini episodio, vamos a llamarlo. Voy a contar un poco lo que hice, que tampoco es mucho. También había sido, es que ya fue un vídeo un poco accidentado porque estaban con unas llamadas de teléfono y tal, así que de hecho lo voy a subir este y el siguiente capítulo. Los voy a subir a la vez. Que ya grabé el siguiente. Y bueno, aquí estaba enseñando los Pokémon que tenía porque en el anterior capítulo no me acordaba lo que era Fable. La naturaleza, vamos. Y la Fable es que sube el ataque especial y baja la defensa. Que era la de Gatsil, la de el Puichena. Y bueno, la de. Y entonces pues ya mostré el resto. Así que nada, esto más bien es para acabar. Bueno, estaba mirando si realmente era una nueva ruta, si era el 104, entonces aquí puedo capturar a un nuevo Pokémon. Luego ahí pensé, bueno, voy a mirar qué más zonas de hierba hay. Porque sé que más o menos sabía qué Pokémon hay aquí. Pero bueno, tampoco sabía cómo era de larga la zona, a ver si había otros sitios y tal. Pues ya digo, voy a pasar esto todo rápido. Todas las peleas, porque además con tanto placaje y gruñidos que te bajan ataques, son peleas largas. Mientras no tengan ataques específicos de tipos, mientras estén todas así, son así un poco. Intentar subir un poco a Gatsil, que el pobre estaba ahí en nivel 2. Y nada. Bueno, pues mi plan es hacer un vídeo, o sea, subir un vídeo diario, a lo mejor grabo un capítulo o dos al día y los voy a ir subiendo eso, uno cada día, seguramente, porque tampoco, aunque ahora ya tengo tiempo, por fin, después de tantos exámenes y trabajos, bueno, ahora sí, en el vídeo sí que voy a por el Pokémon de esta ruta, del cual estoy muy emocionada de que me haya salido. ¿Y? ¿Sí? Sí, es un Marill, me encanta. Estoy contenta de que me haya salido este. A menos no me salió. Bueno, aquí había Celos. Celos también me venía. Celou, perdón. No Celos. Celou. También estaría bien, pero yo estoy contentísima con mi Marill. Pokémon de tipo agua, siempre viene bien tenerlo. Sobre todo cuando tenga que utilizar Surf. Que la verdad es que no sé cómo va. Bueno, si tiene permitido usar un Pokémon si necesitas utilizar alguna de las mods de los movimientos ocultos. Pero bueno, siempre. Si ya tengo el Pokémon conmigo, mejor. Si me lo pierdo, vamos. Y estoy súper contenta. Es fácil de capturar. Sí, lo capturo. Me acabo de adelantar, pero bueno. Y pues es la única parte que está a cámara normal. También es lo más interesante que hay en este vídeo, porque básicamente luego después es acabar de luchar con los entrenadores que había por allí por la zona, los pescadores que quedaban y tal, pero un poco más. Ahí el nombre. Se lo puse por la serie de, bueno, anime, manga de Fairy Tail. Que si lo conocéis, el gato que va con Natsu se llama Happy. Me encanta ese nombre, Happy. Suena muy bien. Hi there. Bueno, lo acabo de mimar, suena fatal. Pero bueno, no pasa nada. Y es que yo imito fatal las voces. Ya tengo una voz bastante ridícula. Como parecimos imitar. Pero es que cuando, si no quiero escucharme, normalmente no me escucho las grabaciones, ¿eh? Pues sí.
Happy es el gato que tiene Natsu. Bueno, y es azul también, así. Me recordó bastante a él cuando lo vi ahora. Es que justo antes había visto un capítulo de Fairy Tail, entonces. Que lo que no los vean, se los recomiendo. Fervientemente, además. Y nada, pues, ahora fui a comprar, bastante tenía un duro. Fui a comprar una poción. Y a curarme. Pero eso, ah, lo que decía antes. Como me voy a ir a Londres a hacer unas prácticas de lo que estoy estudiando en una empresa. Y no tengo ya más exámenes, ni trabajos, ni nada. Tengo ya más tiempo y mi plan es eso, subir un día cada día un vídeo. A veces grabaré dos en el mismo día o así, depende del tiempo que tenga. Mientras intento cazar algún shiny nuevo que no me han salido, ya llevo bastantes encuentros en el Perla. Y nada. De hecho, estoy buscando a Gurpel. A ver si me sale. Y aquí sí que es algo muy curioso lo que me pasa con esta entrenadora, damisela. Que por cierto, me parece muy mal que haya cazabichos chicos y no haya cazabichos chicas. Ya sé que es una tontería, pero es un poquito machista, yo creo. Yo como chica fan de Pokémon, que haya una damisela y no haya una cazabichos chica, es un poco extraño. Pues aquí es donde lo flipo. O sea, ¿cómo puede ser que tenga un restauratoro todo, restaura todo, un entrenador al principio del juego, que no los tienen ni los líderes de gimnasio? Estoy flipando, los líderes del gimnasio te ponen una poción, que no restaura todo, te lo ponen desde el alto mando, como mucho. Es que ya es increíble, porque me fastidió bastante, ahí estuve bastante cabreadilla. No puede ser. Al final tuve que cambiar el Pokémon. Que otra vez otra pelea de quitarle nada con placajes. O intentar envenenarlo. Pero bueno, también estoy intentando subir aquí a Bulma. Porque joder, es un bicho y evolucionan rápido. Es lo bueno que tienen, es de tipo bicho. Entonces quería ver si lo podía evolucionar, pero también necesito subir un poco a Happy para ver si consigue un ataque de tipo agua y tener un poco de variación de ataques, porque tanto placajes y tantas historias de estas, la verdad es que es un poco. A mí es lo que. Una de las cosas que me raya mucho al principio de los juegos, mientras no tenga otro tipo de ataques para poder luchar, vamos. Pero. Y también porque. Claro, el escoger a Treco en este principio, ya con el bosque, tengo bastantes debilidades. Porque poner ahí a Levian es suicidarme directamente, vamos, con ataques de tipo bicho. Y no tengo ni a un. Bueno, aquí es Pichena, era el Pokémon que me salió de esta nueva ruta. Bueno, como ya tengo, pues decido matar directamente. Poder podría capturarlo, pero ¿para qué quiero dos? Sería una tontería. La verdad es que yo creo que voy a no ser que esté a no ser que me haya muerto ya mi Gazil, del que estoy muy contenta, aunque no lucharon con él. Y nada. Ah, vale, porque quería subir a antes de por ahí. Ah, ese chico me decía lo de los objetos que podían estar por el suelo. Y lógicamente, en Pokémon son muy, muy tradicionales. Y donde veas un hueco extraño por ahí en medio de árboles, ahí hay un objeto oculto. Y nada. No sé. Ah, vale, porque. Aquí me encontré con el chico este, que es un investigador, y al parecer
quieren robarle algo los del Team Aqua. Y yo lucho contra su Puichena de nivel 9, que la verdad fue así bastante fácil. Me hubiese fastidiado más si tuviese algún tipo de Pokémon de tipo bicho, así que bien, bastante sencillo, vamos. Y ya está, no tiene más. La verdad que me hizo gracia porque dice... Que esto no puse rápido, ¿no? Hay un Pokémon en forma. Yo sé que esto es ridículo. Es que siempre es que los del equipo agua estamos agua, estamos en ciudad férrica. Vale, pues te voy a buscar. Uy, 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 casi no lo contamos. Gracias a ti, esa granuja me robó. No me robó unos papeles importantes. Para agradecerte tu ayuda, quiero darte este Super Bowl. ¡Yuhu! Los regalos siempre son bienvenidos, en serio. Siempre son bienvenidos. ¿Ha dicho que se metan en el equipo que está en la ciudad cerca? Vale, y se larga y me deja aquí plantado después de haberle salvado la vida. Corriendo, no me da ningún tipo más de explicación. Y lo deja aquí. Pues, creo que luché contra este donde luchaba. Y por eso ya lo dejaba aquí. Muchas gracias por verlo y espero que esta haya sido la última vez que me pase esto del micrófono. No digo que sea la última, pero espero que si fuera, vamos. Pues muchas gracias.